Acuerdan en el Consejo Estatal de Seguridad evaluar a los próximos directores de policía. 33 de 52 aspirantes a cadetes aprueban los controles de confianza. Mujer escapa de presunto secuestro lanzándose de un taxi en movimiento. Joven de 19 años se quita la vida en la colonia Tierra y Esperanza. Victimarios hablaron por teléfono con el ejecutado del sábado en La Mundo Nuevo. Incendio consume restaurante Las Cazuelas en Ciudad Acuña. Un lesionado deja percance vial en Heroico Colegio Militar. Venados provocan al menos dos choques en el condado de Maverick. Paisanos se quejan por el trato de la aduana y de corporaciones policiales. Quédese con nosotros, esto y más. Hoy martes, Telezócalo Matutino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, la temperatura en los 6 grados centígrados corresponde a 43 grados Fahrenheit. Está fresca esta mañana de martes, hay que abrigarse si usted va a salir de casa. Para el día de hoy se espera un día soleado, la temperatura máxima solamente alcanzará 19 grados centígrados, la mínima en esta noche de martes en los 4 grados centígrados. El pronóstico indica que para mañana miércoles, mitad de semana, el cielo estará mayormente soleado, la temperatura máxima muy similar, estará en los 19 grados, pero la mínima descenderá a los 7 grados centígrados. Para el jueves se recupera un poquito la temperatura, la máxima 20 grados centígrados, la mínima a los 6 grados centígrados con un cielo soleado. Para el viernes, iniciando el fin de semana, además que el viernes es quincena, la máxima a los 18 grados, se va a sentir un poco más fresco, la mínima a los 6 grados centígrados, soleado. Para el sábado, ya en pleno fin de semana, la temperatura máxima alcanzará 21 grados centígrados, por ahí andan rondando algunas nubes, podrían regresar las probabilidades de lluvias para el sábado, pero mientras tanto la máxima a los 21 grados, la mínima a los 8 grados centígrados. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Estamos listos para presentar la información más importante, pero como todas las mañanas lo queremos invitar para que usted esté en contacto con nosotros en nuestro centro de mensajes. 878-122-2222 es el centro de mensajes únicamente para comentarios a través de WhatsApp o mensaje de texto convencional. Envíenos sus dudas, comentarios, alguna denuncia, alguna opinión, algo que quiera expresar, con gusto le damos lectura. Para llamadas tenemos otro número, el 7822-815. Muy buenos días, le recordamos que estamos también a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información, lo más relevante, minuto a minuto. También está la transmisión en vivo de este espacio informativo. Puede dejar ahí sus comentarios, le daremos lectura. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como @superchannel-12 y nuestra página en internet www.superchannel12.com. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Hoy es martes 12 de diciembre del año 2017, día importante para la gran mayoría de los mexicanos, sobre todo por la tradición y el fervor que representa la Virgen de Guadalupe. Se tuvo oportunidad de presenciar ayer en Super Channel todo el evento tradicional, desde las mañanitas, la misa de gallo, los danzantes, todas las festividades que los mexicanos, que son católicos y fervientes creyentes de la Virgen de Guadalupe, realizan año con año. Además, hoy, además de la Virgen de Guadalupe, le presentamos el Santoral como todas las mañanas. Hoy felicitamos a aquellas personas que lleven los nombres de Hermógenes y de Donato. Si usted lleva alguno de ellos o bien tiene alguna fecha importante que celebrar, le mandamos un abrazo y le deseamos lo mejor. Le recordamos que hoy no abren los bancos, no por los festejos de Nuestra Señora de Guadalupe, es que hoy es el Día
del banquero. Así que felicidades a todos los trabajadores de las instituciones bancarias en Piedras Negras. Así es, felicidades. Felicidades a todas las Lupitas, a todos los Guadalupes por el día Lupíos. De hoy. Sí, Lupes. Lupíos. Felicidades. Y si usted tiene pensado viajar al lado americano, le tengo la cotización del dólar. A la compra, en los 18 pesos con 20 centavos. Y a la venta, en los 18 pesos con 60 centavos. 6:09, temperatura a los 6 grados. Iniciamos con la información porque, como se lo veníamos anticipando, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó ayer la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Es la 21ª sesión ordinaria, la primera que le toca a él presidir como gobernador, donde se acordó por unanimidad que los futuros titulares de las direcciones de las policías preventivas en los 38 municipios de Coahuila presenten las pruebas de control y confianza antes de iniciar las administraciones municipales. En ese contexto, se destacó que, de lo contrario, de no ser así, aquella autoridad que no cumpla con este requisito podría ser sujeta a sanciones administrativas que establece la misma ley. Fue muy importante mantener esta reunión con 38 alcaldes y alcaldesas salientes y los 38 electos para establecer criterios que hoy tenemos la responsabilidad de tener todos los indicadores que exige la Federación y a la vez ofreció el apoyo pleno en materia de seguridad a las autoridades entrantes. Pidió que se inicie cuanto antes el proceso de entrega-recepción del área de seguridad para cumplir con la normativa y también para asegurar que las autoridades entrantes tengan conocimiento de la situación real y no se interrumpa la tranquilidad por el cambio de administración. Lo que dijo es lo que verdaderamente importa para la ciudadanía. Exhortó a coadyuvar con el mando único para establecer la estrategia común entre municipio y Estado sin vulnerar la autonomía en beneficio de la paz social. El gobernador Miguel Ángel Riquelme agradeció a los alcaldes y alcaldesas salientes su colaboración, reconoció el trabajo y empeño aplicado en lograr la tranquilidad que tiene ahora Coahuila y dijo, hay que hacer lo necesario para preservar y mejorar ese clima en el Estado. Estuvieron presentes, obviamente, el alcalde en funciones de Piedras Negras, Fernando Purón, y la alcaldesa electa, Sonia Villarreal. 6:11, la temperatura a los 6 grados centígrados. Bueno, y continuando con el tema de seguridad, más del 50% de los aspirantes a cadetes de la policía preventiva que fueron evaluados recientemente aprobaron los controles de confianza. Poco más del 50% de los aspirantes a ingresar a la Academia de la Policía Preventiva, enviados en el mes de noviembre a las pruebas de control y confianza, aprobaron las evaluaciones y serán contactados en los próximos días. Aunque no confirmó las cifras exactas, el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castellón Martínez, resaltó que la cifra supera el promedio de aprobación que se tuvo a lo largo de la administración, que rondó el 30%. Indicó que se trata del contingente de aspirantes que quedó preseleccionado de 102 solicitantes y que fueron preevaluados por el propio Centro de Evaluación y Confianza de Ramos Arizpe en esta frontera. Extraoficialmente, Grupo Zócalo pudo conocer que de las 52 personas que fueron enviadas a los controles, 33 lograron acreditarlos y, en caso de que respondan al llamado, formarán parte de la academia. Asimismo, 14 personas de dicho contingente no aprobaron tales exámenes, mientras que cerca de 5 aspirantes fueron descartados por presentar diversos aspectos de salud que limitaría su labor. Y bueno, recordarán que aquí en Piedras Negras se llevaron a cabo parte de esos exámenes como una cuestión excepcional. Los elementos del C3 de Ramos Arizpe acudieron a nuestra ciudad y estuvieron aquí llevando a cabo la práctica de alguna parte de estas pruebas a las que se someten a estos aspirantes, en intenciones de hacer una especie de criba dentro de estos aspirantes. Recordarán que acudieron arriba de 100 personas, arriba de 100 personas que intentaban ingresar a la corporación, y de estas se seleccionaron poco más de 60 personas que tendrían que acudir a la ciudad de Ramos Arizpe a aplicarse el resto de los exámenes de control y confianza. Pues bueno, de estas otras personas que acudieron a la ciudad de Ramos Arizpe, nos llegaron ya los resultados esta semana anterior. El alcalde irá a dar detalle de ellos, pero les puedo decir que poco más del 50% fueron aprobados. Irán a ser contactados para integrarse a la dirección de policía, empezar a hacer grupo con ellos en espera de la implementación de la academia. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo.
Pues ahí tiene usted, serán llamados en el transcurso de los próximos días y hay que esperar a ver que se fije fecha de inicio de la Academia de la Policía Preventiva, pero sin lugar a dudas es un porcentaje importante el que aprobó los controles de confianza. Es momento de la primera pausa comercial, regresamos porque hay información importante generada las últimas horas de ayer con nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Antes, aquí en el área de quejas y denuncias, no había operadores con perfil jurídico que ahora hay. No tenía la oportunidad de ver el seguimiento que se le da. En cambio, ahora, ya incluso desde un dispositivo móvil, se le puede dar el seguimiento. La atención que se le brinda a los ciudadanos aquí en la Secretaría de la Función Pública puede ser vía telefónica, pueden acudir también a nuestras oficinas. Tenemos un chat de atención ciudadana que también funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Nos encontramos en Casco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas, y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Petro, los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Casco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? El recibir los litros completos. Usted debe tener confianza porque Casco Gasolinera se la da. Realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Casco! En el transcurso de los 4 años de mi administración, escuchamos la voz de directores y maestros, como la maestra Alma Edua, quien solicitó la construcción de esta techumbre. Invertimos 2.4 millones de pesos en la construcción de techumbres, aulas, baños y apoyos a la educación de niñas y niños navenses. Compromiso cumplido. Precios de regalo Merco esta Navidad. Papa blanca a $10.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo fresca a $16.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso a $39.99 el kilo. Vigencia solo martes 12 de diciembre. Solo venta en Menudeo. Merco te desea una feliz Navidad. Fuerte en seguridad. Piedras Negras continúa siendo la frontera más segura de México. Y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país, de acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el INEGI. Seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera, fortaleciendo a la Policía Municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, con más elementos preparados, una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales. Protegemos lo más valioso para ti, tu familia. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Super Channel 12, el canal de las noticias. Y gracias por reportarse al 878-122-2222, el centro de mensajes disponible para usted. Y le queremos mandar un saludo, dice aquí, a mi esposo Tony Betancourt, que ya se va al trabajo, no dice aparte quién, pero bueno, su esposa seguramente le felicita. Y también queremos mandarle un saludo a Lupita Gómez, allá en la Colina Valle del Norte, que siempre nos acompaña tanto en tele como en radio. Y la queridísima Güera, le mandamos un abrazo porque hoy es Día de las Lupitas. Felicidades, gracias. Siga reportándose con nosotros, 878-122-2222 y por teléfono al 7822-815. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, la temperatura en los 6 grados centígrados. Nos vamos a la vía de comunicación porque hay información importante en el ámbito policiaco. Todos los detalles con nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Muy buenos días, Armando, adelante. Así es, muy buenos días, Sonia. Buenos días, audiencia de Super Channel 2. Para darte a conocer, una mujer de nombre Rocío Arendes, de 36 años de edad, solicitó la intervención de la policía municipal, según esto, presuntamente, después de que ella acudía de lo que es de la Villa del Carmen,
hacia su trabajo cuando un taxista la tomó en la calle Prolongación Juárez y antes ya la derivación de Venustiano Carranza, pues ella sabía que esa unidad o ese ecotaxi estaba tomando otra ruta diferente, y en una ocasión le mencionó un taxista sobre esa situación, lo que al ver que ese taxista comenzó a tomar otra ruta en la Prolongación Juárez antes del libramiento de Carranza, la mujer decidió tirarse del ecotaxi. Ante esta situación resultó lesionada, por lo que personas que pasaban por el lugar reportaron a 911 de emergencia y acudieron paramédicos de bomberos a atender a la mujer, que presentaban golpes en la cara y algunos otros raspones en los brazos. Según se informó, la Policía Preventiva Municipal hizo el arresto del taxista, del cual, por haberse tirado a la mujer, y para indagar sobre la situación de que estaba ocurriendo en ese lugar, debido a la mujer se tiró de ese ecotaxi, para investigar a ver si realmente había ocurrido así la situación o qué estaban haciendo esos por allá, por el levantamiento de Carranza y la calle Prolongación Juárez, el día de la Fiscalía General del Estado, para conocer mayores detalles de estos hechos. Y bueno, en más información también, ocurrida el día de ayer, una persona pierde la vida después de que se colgó de lo que es el baño de su domicilio con un cordón. Se trata de Jesús Heriberto Agüero Martínez, 19 años de edad, quien en la calle Monte Albán, 1609 de la colonia Tierra y Esperanza, se colgó en el baño de su domicilio debido a que pues, él estaba deprimido porque unos días antes había perdido su hijo, su esposa, y por esa situación se colgó. Fue su madre, Brenda Martínez Gutiérrez, quien lo encontró colgando y lo trató de salvar, llevándolo al hospital del Seguro Social, la clínica 79. Sin embargo, cuando llegó al lugar, ya había perdido la vida como consecuencia de la asfixia por ahorcamiento. Él tenía antecedentes de que se intentaba suicidar en otras ocasiones debido a que los brazos los presentaba con lesiones de navajas. Pues esta es la información policíaca más importante generada hasta estos momentos. Pues muy lamentable la noticia, Armando, en vísperas de la Navidad. Pues qué tragedia, ¿no? Con esta familia, tan solo 19 años este joven. Así es, le ganó la depresión y pues desgraciadamente ahí cumplió su objetivo de quitarse la vida, porque ya lo había intentado en otras ocasiones. Gracias por tu reporte, Armando. Muy buenos días. Buenos días. Y obviamente que la temporada también es propicia para depresiones profundas y también que se presenten estos intentos de suicidio. Hay que poner mucha atención en nuestras personas cercanas y buscar brindarles la ayuda necesaria. Descanse en paz este joven de 19 años, toda una vida por delante. Tenemos más noticias, y es que de acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los responsables de haber ejecutado al Jumi el sábado en la colonia Mundo Nuevo hablaron con él por teléfono. La Fiscalía General del Estado venía realizando las investigaciones en torno a la ejecución de Raúl Maldonado Flores, alias El Homie, quien fue asesinado a 3 balazos el pasado sábado, y que de acuerdo a las investigaciones, los asesinos hablaron con la víctima, quien salió de su domicilio para encontrarse con los mismos y hacer la ejecución. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dio a conocer que siguen con las investigaciones en este caso. Tomó conocimiento en la localidad de Piedras Negras una persona que fue víctima de disparos de arma de fuego, lesionado con arma de fuego, fallece en el lugar. Al sitio se trasladan elementos de las diferentes corporaciones policíacas, así como también del Departamento de Servicios Periciales. Se procede al levantamiento de cuerpo y actualmente está integrando una carpeta de investigación por el delito de homicidio. ¿Qué calibre es y cuántos disparos trae esta persona? Al menos 3 disparos de arma de fuego, calibre 9 milímetros. Al día siguiente se localiza el vehículo de parecer está relacionado con estos hechos, de acuerdo con los datos preliminares de testigos del lugar. ¿Qué se tiene, licenciado, en esta investigación? Bueno, se cuenta con un despliegue por parte de policía investigadora. Se están recabando datos, una investigación del entorno de la víctima, así como también posibles gente que pudiera estar relacionada con el hecho. ¿Cuántos participantes aproximadamente y se ha establecido el móvil? Se habla de 2 participantes al menos, el móvil está en investigación. ¿Iba a trayecto esta persona caminando o hablaron con él o discusiones? Aparentemente hay un contacto y es donde aprovechan para disparar. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés.
6 de la mañana con 23 minutos, la temperatura a los 6 grados centígrados. Bueno, pues desde ayer le dábamos la información oportunamente y es que el popular restaurante Las Cazuelas, allá en Ciudad Acuña, pues fue, se incendió y fue consumido por las llamas. Un voraz incendio originado presuntamente por un flamazo o altas llamas de la estufa generado en la cocina del lugar, consumió totalmente el interior del conocido y céntrico restaurante Las Cazuelas, obligando a la rápida evacuación del personal y de muchos clientes que desayunaban en el concurrido negocio la mañana de este lunes alrededor de las 8:30 horas. El incendio causó gran alarma, pues las densas columnas de humo eran visibles desde partes bastante retiradas de la ciudad, sin que por fortuna resultaran personas lesionadas, solamente las pérdidas materiales elevadas y que peritos de la Fiscalía General del Estado habrían de evaluar, pues todo el interior, equipo y mobiliario quedó reducido a cenizas. El restaurante se ubica en pleno centro de la ciudad, en calles Victoria y Matamoros, en contraesquina de la Plaza Benjamín Canales y casi frente a la Iglesia de Guadalupe, y es propiedad del señor Jesús Rodríguez. La versión que da el director de Protección Civil, Jesús Gómez Arispe, es que el incendio se generó al caer una lámpara o quinqué que tenían encendido porque se les estaba yendo la luz y que al caer produjo las llamas que en segundos se tornaron incontrolables, durando los bomberos más de hora y media para lograr sofocarlo tras arribar al sitio. Otra versión de algunos de sus empleados señala que estaban cocinando algunos alimentos y que repentinamente, como a veces ocurre, uno de los sartenes generó llamas muy altas que alcanzaron las densas capas de grasa de las campanas de la estufa, lo que facilitó la rápida propagación del devastador incendio. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. 6 de la mañana con 26 minutos. Si aquí en Piedras Negras la problemática habitual son los robos a comercio, del lado americano la problemática habitual son los robos de vehículos. Una camioneta Dodge 1996 fue robada por desconocidos del sector Minas del Seco. Un residente del sector Minas del Seco que se hallaba de vacaciones fuera de la ciudad se llevó la desagradable sorpresa al no encontrar a su regreso su pickup Dodge Ram 1996 que había dejado debidamente estacionada en su propiedad. Es un robo que ocurrió entre los días 3 y 10 de diciembre, tiempo que estuvo fuera de casa, dijo el sheriff Thomas Merver. Vino este señor aquí a la oficina reclamando que su troca no estaba en su casa. Esto fue en el 498 Candelario Montalvo, la calle Montalvo. Dice que él salió el día 3 de diciembre, no estuvo aquí esos días. Cuando vino para acá, ya no estaba su troca. La troca es una 1996, una troca verde, Dodge Ram Pickup, pues troca. Dice que llegó, ya no está su troca ahí. So hizo ese reporte que quizás se lo robaron, no creo que fue prestada, ¿verdad? Entonces estamos investigando esto. Ojalá que haya sido, yo pienso, ojalá que haya sido un familiar o alguien conocido que lo traiga para atrás a su casa, pero como que estamos investigando este caso como un vehículo robado. Sí, no tengo aquí ninguna información si acaso dejó la llave abajo de del asiento o acá en el donde le se mostró para el sol, ¿verdad? Pero sí, él dice que no, ese fue el día 3, él no le empezó a trocar a nadie y que llegó y no está la troca ahí. Sí. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 6 de la mañana con 28 minutos, regresamos aquí a Piedras Negras en cuanto a la información. Y es que turnan ante la Agencia Investigadora de Asuntos Viales a Alonso González Calvillo. Él es el presunto responsable del choque carambola donde resultaron lesionadas 3 personas. Alonso González Calvillo fue turnado ante la Agencia Investigadora de Asuntos Viales como presunto responsable de un choque carambola, donde resultaron afectados Francisco de Jesús, de 17 años, conductor de un automóvil HRR, y quien a su vez impactó un ecotaxi conducido por Alfredo Martínez Hernández, y donde 3 personas más resultaron lesionadas. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que ya se investiga este caso. Bueno, el día de ayer se suscitó un accidente considerable por las proporciones
se obstaculiza por ahí la circulación cerca de lo que es el acceso al paso del nivel. Se trata de dos vehículos, hay varias personas lesionadas y bueno, pues ponen a disposición una persona por el delito de lesiones y daños culposos. Hasta el momento no han llegado a un arreglo, un acercamiento. Ahorita se está integrando la carpeta de investigación, en este momento pues es el acercamiento con las víctimas y en su momento pues establecer esa posible vía alterna de solución de conflicto. ¿Daños cuantiosos? ¿Sí? Aparentemente son considerables, esto derivado de lo aparatoso del accidente. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Insistimos en el tema, hay que tener mucha precaución al conducir. Mire, ayer un septuagenario provocó un aparatoso percance vehicular en el cruce de Heroico Colegio Militar y calle Monterrey. Hubo una persona lesionada. Ismael Espinosa Molina, de 71 años, provocó un accidente vial en el cruce de las calles de Heroico Colegio Militar y calle Monterrey, donde resultó afectado y lesionado Gerardo Cervantes Fuentes. El oficial de tránsito municipal, Delfino Escobar, informa sobre el accidente que dejó además daños de consideración. Sí, aquí en H Colegio Militar y Monterrey, una Chevrolet Colorado Pickup contra este neón. La camioneta no respeta el derecho de vía, por lo que choca al vehículo neón que venía en condiciones normales de circulación sobre vía principal. Sí, ese es un chavo, Gerardo Cervantes Fuentes, de 30 años, que fue trasladado aquí al hospital de aquí enfrente. ¿La troca quedó impactada contra un poste? Sí, al parecer ahí al municipio, ahorita vamos a corroborar con los compañeros de viales. ¿Qué procede aquí? Pues turnar, al parecer ahí lesionado, va algo lastimado la cadera, pues se va a turnar a asuntos viales. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, ahí tiene usted los choques y sabe lo que también, bueno, que ocurre con mucha frecuencia en el lado americano, pues es que los venados en la carretera provocan accidentes y sí, provocaron dos accidentes, uno fue en la 277 y otro en un área del Loop 480. El departamento del sheriff registró dos accidentes viales provocados por animales silvestres que se atravesaron en la circulación de los autos, uno en la carretera 277 y otro en un área del Loop 480. De acuerdo a esta agencia de ley, uno de los percances involucró un vehículo Chevrolet Colorado 2017 en el que viajaba solo el conductor y quien resultó ileso al frenar repentinamente cuando impactó al venado. El conductor señaló a la autoridad que no pudo evitar el encontronazo porque el animal salió de improviso al pretender cruzar la vialidad. En el caso posterior, una familia que viajaba en una camioneta Ford Explorer modelo 2005 también detuvo su marcha porque un venado que de repente salió del monte se cruzó los carriles pero ocasionó que lo impactara el vehículo. Quien manejaba presentó lesiones mínimas y el resto de los tripulantes se rehusó a recibir atención médica porque consideraban no la requerían. Ambos hechos se presentaron entre las 7 y 7.40 de la noche, lo que habla de que los animales como estos salen de improviso a la carretera y son causa de accidentes. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 6 de la mañana con 32 minutos, momento de la segunda pausa comercial. Tenemos más noticias para usted. Sigue en sintonía de Super Channel 12, el canal de las noticias. ¿Realizaste todos los pagos con SPEI? ¿Y te piden comprobarlos? ¡Tranquilo! Con el servicio del comprobante electrónico de pago, CEP, puedes rastrear tus operaciones desde la página del Banco de México, ingresando la información del pago, o bien, descarga tu CEP con un clic desde el portal de tu banco. Tu CEP contiene medidas de seguridad que permiten validar su autenticidad y así darte certeza sobre pagos realizados. Con SPEI, pagos más rápidos y seguros. Banco de México. We'll be right back.
Llega a Piedras Negras la comediante más exitosa del momento, la India Yuridia. ¡Mira mi hermano, mamá! Mi mamá no se cose, está todo quemado por fuera y adentro todavía tiene hielo. La masa no se acaba. Viernes 15 de diciembre, Salón Versalles, 9:15 p.m. Venta de boletos y reservados en el Salón Versalles. Informes al 878-147-2757. La India Yuridia en Piedras Negras. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Gracias por todos sus mensajes. Con gusto le damos lectura. Quiero felicitar a mi madre, Lupita, de su hija Maribel y su esposo, que cumple años, José Martínez. Felicidades. Buen día para mi nieta Lupita Tobar Cortés, por favor, de sus abuelitos Bruno y Norma en la Colonia de Doctores. Gracias, muchísimas felicidades. Gracias por reportarse con nosotros. Me felicita a mi mamá por el Día de su Santo, Guadalupe Rodríguez, de parte de sus nietas Alexia y Regina. Muchísimas felicidades, ya quedó su saludo. Buenos días, quiero felicitar a mi hijo por ser el Día de su Santo, Guadalupe Ortiz Hernández. Muchísimas felicidades. Buenos días, me puede saludar a mi nuera, Cristina Guadalupe Medina, de parte de su suegra Rosy, que la quiere mucho. Ya quedaron leídos sus saludos. Síguese reportando con nosotros. Está disponible el centro de mensajes, 878-122-2222. Gracias a las personas que nos dejan sus saludos en la transmisión de Facebook. Rogelio Alonso dice, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muy buen noticiero, dice. Gracias, Rogelio. David Cázares dice, saludos desde Nueva York City. A ser acá en Nava. Saludos. Sole Arias, como todos los días. Gracias, Sole. Buenos días. Ramón González desde Musquis. Y también Tere Magallanes dice, buenos días, mi gente bella de Piedras Negras. Dice, felices días. Igualmente, Tere, para ti. No sé de dónde nos está saludando, pero ella dice, saludos a mi gente de Piedras Negras. Bueno, yo quiero mandar un saludo y también un agradecimiento y felicitación y todo, porque ayer me invitaron a ser parte de como juez para elegir los tres primeros lugares de las villas navideñas en la escuela primaria Adolfo López Mateos. Gracias a la maestra, la directora, la maestra Leticia. Y bueno, felicidades a todos. La verdad fue muy, muy difícil escoger el trabajo que hacen los padres de familia. Mi reconocimiento, la verdad, mi respeto a los alumnos. Hermoso, hermoso este evento que fue ayer allá en la escuela Adolfo López Mateos. Felicidades a todos, porque todas estaban muy, muy, muy bonitos las villas. Bien, pues vamos con más noticias. Información importante es que los paisanos han reportado vía telefónica maltrato de personal en la aduana de Piedras Negras, así como también algunos policías de los tres niveles de gobierno. Sin que se hayan presentado denuncias formales, las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración ordenaron una investigación sobre varias quejas que han presentado vía telefónica con nacionales que regresan a nuestro país. Así lo reconoció el delegado de la citada dependencia federal, Rafael Fortunato Rodríguez Charúa, quien dijo que se trata de quejas contra el personal de la aduana de Piedras Negras, así como contra policías de los tres niveles de gobierno. Indicó que se buscará tener un acercamiento con los titulares y representantes de todas las dependencias involucradas, con el fin de exhortarlos a mantener un buen trato a los paisanos durante su cruce y retorno a sus lugares de origen. Además, Rodríguez Charúa estableció que existe la advertencia de que en caso de que se formalicen quejas, se agotarán todas las investigaciones y se sancionará de manera ejemplar a los funcionarios responsables. Estamos con observadores en cada uno de los puntos de internación, junto con
con los observadores que tenemos en Garita, que ahí es donde se nos junta la mayor parte, porque sus permisos ahí los piden. Yo sí me gustaría hacer un exhorto a todas las autoridades, tanto aduana como Policía Federal y las policías municipales, que apoyen a los paisanos, que no le busquen por otro lado. Queremos llevar este fin de año bastante bien y sin quejas, más tengo varios telefonados que me han hablado las mismas de México para que atienda a algunos connacionales donde se están quejando de aduana. Entonces necesito sentarme con el administrador para ver esta situación, ¿no? Hasta ahorita no ha habido ninguna queja por escrito. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 6:39, en caso de que se oficialice, de que Piedras Negras será el punto de entrada a nuestro país de los transmigrantes en su trayecto de regreso a sus países de origen, se buscará que los agentes aduanales de esta ciudad sean los que realicen los trámites para cruzar todos los artículos que ellos traen consigo. En caso de que la Federación formalice el cruce de los transmigrantes por esta ciudad, sería justo que el propio gobierno federal garantice que los nigropetenses y los coahuilenses sean los más beneficiados con la derrama económica generada. Por ello, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, se pronunció porque sean los agentes aduanales de la localidad los encargados de realizar los trámites, tema que será planteado a la Administración General de Aduanas. Lo que estamos proponiendo es que si la federación decide enviar a la aduana de Piedras Negras, pues que sean los nigropetenses quienes también tendrán que atender el tema en varias vertientes, en varios tópicos. Si bien el gobierno de Coahuila tendrá que pues atender este tema, pues que sean los nigropetenses y los coahuilenses quienes se beneficien también de este tema. Pues es un tema que trae... pues obviamente que atenciones que se tienen que hacer, pero también trae beneficios económicos a quienes lo tramitan. Entonces nosotros lo que queremos es que si se decide, pues que sean los agentes aduanales de nuestra localidad los que se beneficien de este tema, evidentemente. Destacó que de acuerdo a las estimaciones, el número de transmigrantes que crucen diariamente podría alcanzar hasta los 300 diarios, por lo que sin duda generarán un importante flujo de dinero en diversos servicios y comercios de la ciudad. Purón Johnston indicó que de igual forma, otras localidades de Coahuila se verán beneficiadas con dicha derrama económica por los gastos que hagan los transmigrantes en su trayecto por el estado. Mira, el tema de los transmigrantes, por la información que nosotros tenemos actualmente, es que estarán cruzando de 200, 250 y me dicen que hasta 300 transmigrantes de manera diaria. Si tú te vas a las cifras oficiales, por ejemplo, del programa Paisano, esto significa atender el programa Paisano permanente todo el año en Piedras Negras. Y evidentemente los puntos de cruce en los municipios, en las carreteras del estado de Coahuila, pues serán hasta la de entrada por Piedras Negras y salida por Saltillo. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6:42, la temperatura en los 5 grados centígrados. El empresario Armando Guadiana entregó ayer su solicitud de registro para ser candidato por Morena al Senado de la República ante la Comisión Nacional de Elecciones. Guadiana hizo públicas sus intenciones de participar como candidato a senador por Coahuila de cara a las elecciones del 2018. La misión principal es lograr que Morena llegue al gobierno de la República y desde ahí lograr los cambios que este país requiere con urgencia, expresó Guadiana. Presenté mi solicitud para ser candidato de Morena al Senado y desde esa trinchera contribuir al triunfo del cambio verdadero en todo México. Desde todas las instancias buscaremos que se acabe la corrupción y que los ciudadanos tomen las decisiones que le den rumbo a la nación, puntualizó. En el lugar, Armando Guadiana estuvo acompañado por Yedkol Polevsky, secretaria general de Morena, y César Cravioto, líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 6:43, van a continuar los estímulos fiscales para quienes tengan alguna irregularidad en sus derechos de control vehicular hasta el último día de diciembre. Al igual que en otras ciudades, Acuña también sufrió desde el jueves anterior el problema de escasez total de efectivo en los cajeros automáticos
que persistía el domingo y se empezaba a normalizar hasta este lunes, asegurándose que al menos en el caso de esta frontera, esto se atribuye a la gran cantidad de circulante que por fortuna se generó con el pago de más de 300 millones de pesos, cubiertos tan solo por las industrias maquiladoras, además de los de otros comercios y diversas empresas que pagaron aguinaldos, sueldos, ahorros y otro tipo de prestaciones que motivó que se vaciaran los cajeros. La derrama económica generada por las maquiladoras inició desde la tarde-noche del jueves en que semanalmente pagan, originando esta escasez de efectivo en todos los cajeros de la ciudad, pues como es sabido, es la forma en que ahora pagan todas las empresas y a la que ya toda la gente está acostumbrada. Empezó a faltar en los cajeros que están cercanos al parque industrial, luego en los del centro, en empresas y supermercados, y empezó a verse a cientos de personas peregrinando de un cajero a otro, encontrándose con que ninguno tenía dinero. La opción a la que muchas personas tuvieron que recurrir para disponer de algo de efectivo fue hacer retiros pequeños en algunas tiendas de conveniencia o bien pagar y retirar en las cajas de los supermercados, aunque no fuera todo el dinero que deseaban retirar, pero fue al menos una facilidad tras vaciarse los cajeros automáticos. Aparte de la gran derrama de maquiladoras y comercios locales, contribuyeron a la falta de efectivo los pagos con tarjeta de algunos programas sociales y los de pensionados y jubilados, situación que se estaba restableciendo ya este lunes al recargarse los cajeros. Desde Ciudad Acuña, para Radio Zócalo Noticias, Osiris Cantú. Son las 6:45 a.m, pues ahí está la información, lo que ocurrió, yo creo que aquí en Piedras Negras también en algunos cajeros ¿no? También se quedaron sin dinero. Vamos a ir a la pausa, pero esté muy al pendiente porque al regresar vuelven los estímulos para poder regularizarte con los derechos vehiculares. De este tema y todos los detalles al regresar. ¿Realizaste todos los pagos con SPEI? ¿Y te piden comprobarlos? ¡Tranquilo! Con el servicio del comprobante electrónico de pago, CEP, puedes rastrear tus operaciones desde la página del Banco de México, ingresando la información del pago, o bien, descarga tu CEP con un clic desde el portal de tu banco. Tu CEP contiene medidas de seguridad que permiten validar su autenticidad y así darte certeza sobre pagos realizados. Con SPEI, pagos más rápidos y seguros. Banco de México. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Antes, aquí en el área de quejas y denuncias, no había operadores con perfil jurídico que ahora hay. No tenía la oportunidad de ver el seguimiento que se le da. En cambio ahora, ya incluso desde un dispositivo móvil, se le puede dar el seguimiento. La atención que se le brinda a los ciudadanos aquí en la Secretaría de la Función Pública puede ser vía telefónica, pueden acudir también a nuestras oficinas. Tenemos un chat de atención ciudadana que también funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Desde el primer día de mi administración nos sumamos al compromiso del gobernador Rubén Moreira Valdés para recuperar la seguridad en Coahuila. Hubo decisiones difíciles de tomar, pero todo lo justificaba la angustia y el temor de los ciudadanos. Nos incorporamos al mando único.
sometimos a exámenes a los policías, homologamos sus salarios, adquirimos uniformes, equipo y patrullas, para lo que fue necesario invertir más de 44 millones de pesos que bien valen la paz y tranquilidad de los navenses. ¡Juntos hicimos más! Once minutos para que sean las 7 de la mañana. Gracias a la gente que se reporta con nosotros. 878-122-2222. Dice, los transmigrantes que deportarán por nuestra ciudad. Bueno, es que no los van a deportar. Hay que aclararlo muy bien. Son centroamericanos, incluso algunos sudamericanos, pero que son residentes legales de Estados Unidos y que año con año, igual que nuestros paisanos, viajan a sus lugares de origen para pasar las fiestas con sus familias y llevan diversos artículos. No están deportados ni son ilegales, simplemente son migrantes que van de paso, por eso se llama transmigrantes. Gracias por su mensaje. Buen día, ¿por qué le suben tanto el volumen a los comerciales? Es muy molesto y desesperante. Gracias por su comentario. Dice, buenos días, un saludo a mi hermanito Jesús Guadalupe Muñoz, del Ejido Piedras Negras, por ser Día de su Santo, te quiero mucho. De parte de tus hermanos. Gracias por su mensaje. Otro comentario, me puede felicitar a la señora Guadalupe Mireles. Ya quedó el saludo. Muchísimas felicidades. Otro mensaje. La Virgen de Guadalupe no es la Madre de Dios porque Dios es espíritu y Dios no es cultura hecha de yeso. Con esa mentira, el Vaticano recibe 12 millones de pesos cada año, nomás de México. Qué buenas cuentas hace. Gracias por su mensaje. Otro comentario, un saludo para todos. Un saludo para mi hija por este día tan especial. De la Lupita, un saludo de parte de la familia, de todos de Colima, y un saludo a Rafael Arreola. Gracias por su mensaje. Pobres paisanos, los agentes aduanales con tanta hambre se aprovecharán de ellos. No son paisanos, son originarios de otros países y los trámites tienen una cuota fija. Gracias por su mensaje. Buenos días, si podrán mandar a la perrera a la colonia CAP, ya que hay gente que tiene demasiados perros y los traen en la calle. Son bravos y se le echan encima a la gente, ya no se puede andar a pie. Hay muchos perros, gracias. Nos manda por favor la dirección para ser más precisos, gracias por su mensaje. Otro comentario, felicidades a todas las Lupitas, principalmente a mi hermana Lupe Monreal, que Diosito las bendiga. Gracias por sus mensajes, 878-122-2222. Felicidades a todas las Lupitas, y sí, es mi vecina Guadalupe Mireles, Lupina, de cariño le decimos, así es que todas las Lupitas, felicidades. Vamos con más noticias, lo que ya le adelantábamos, por instrucciones del gobierno del estado se reactivaron de nueva cuenta los estímulos en el pago de los derechos vehiculares. Así lo informó el recaudador de rentas, Jesús Mario Flores. El recaudador de rentas local, Jesús Mario Flores Garza, informó que por instrucciones de la Secretaría de Finanza, se reactivaron los estímulos en el pago de los derechos vehiculares, por lo que quienes deban varios años de placas puedan ponerse al corriente con el pago de 2.500 pesos. Mencionó que otro beneficio vigente es el de regularizar a vehículos que circulan con placas de otros estados al cubrir 1.200 pesos, así como el cambio de propietario que hasta el momento no tiene costo alguno. Estableció que con estos apoyos se busca captar algo de la derrama económica que se genera en esta temporada, además de que se reduce el padrón de morosos. Si volvemos a lo anterior, por este último mes, quienes tengan adeudos anteriores de cualquier tiempo de años que sea, con el número de años, y que sobrepasen 2.500, con un solo pago de 2.500 se ponen al corriente y les damos placas que son válidas este año y que serán válidas el año próximo, ya que el año próximo solamente habrá referendo. Ahorita ya estaban pagando normalmente 4.100 pesos, también con beneficio, pero ahora se baja y es hasta 2.500. No hay costo alguno en cambio de propietario, son 1.200 pesos en regreso a casa, vehículos de otros estados que estén viviendo aquí las personas y que quieran poner placas de Coahuila, es regreso a casa, son 1.200 pesos. Las licencias también al 50%, 310 pesos, actas de nacimiento, 20 pesos. Son todos los beneficios han regresado y yo convoco a una oportunidad importante a nuestra ciudadanía para que aproveche este mes los beneficios que el señor gobernador Miguel Riquelme está ordenando
en este momento. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, la temperatura en los 5 grados centígrados. Para el día de hoy se espera que la temperatura máxima alcance 19 grados centígrados, la mínima en los 4 grados centígrados con un cielo soleado. Para mañana miércoles, mitad de semana, la máxima 19 grados centígrados, la mínima en los 7 grados centígrados con un cielo mayormente soleado. Para el jueves se recupera un poquito la temperatura, la máxima en los 20 grados, la mínima en los 6 grados centígrados con un cielo mayormente soleado. Para el viernes, iniciando el fin de semana y además, pues ya el viernes es quincena, la máxima 18 grados centígrados, la mínima en los 6 grados centígrados con un cielo soleado. Para el sábado, ya en pleno fin de semana, la máxima 21 grados, la mínima en los 8 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó el pronóstico del tiempo. En 5 minutos abre sus puertas el puente internacional número 1. Mientras tanto, en su pantalla podemos apreciar las imágenes del puente internacional número 2. Prácticamente está lleno. Así que con mucha paciencia. Otro mensaje que nos llega dice, es una opinión, se la vamos a leer porque se toma la molestia de enviarnos sus mensajes. Buen día, todo respeto, señor Capetillo, qué pésimo lee usted, debería regresar a la primaria a que le enseñen a leer. Y si a eso le agrega la conveniencia de leer rápido cuando son críticas a su alcalde o a su gobernador o a su periódico amarillista. Creo que leí muy bien, muy despacio y claro lo que usted nos escribió. Ya Chuy Mario se debería de ir a su casa, ya se ve decrépito y muy mal, ya debería dejar el hueso a otro joven, parece que ya está muerto y no le han avisado. Muy respetables sus opiniones, pero cuando son falta de respeto, el que queda mal es usted, queridísimo amigo. Gracias por su mensaje, de todos modos, por tomarse la molestia de gastarse su saldo con nosotros. Otro mensaje, buenos días, sí, me dedica a mi hija Guadalupe Rubí, Anaya Salazar, que hoy es su día, de parte de sus dos hermanos, Rubén y su hermano Jonathan, y su papá Rubén Anaya y su mamá Erika Salazar. Gracias, que tengan una bonita mañana. Gracias, gracias a ustedes también. Y nos vamos a despedir con imágenes de los festejos de ayer por la noche y hoy por la madrugada de la Virgen de Guadalupe. Así es, que tengan ustedes un excelente día.